plan de coronación nos viene bien por todos los lugares. El de puertas para adentro sería una mejora en todo lo que son las condiciones de habitabilidad de tu casa. El aislamiento que se va a colocar es de 14 centímetros y tal y como podemos ver en el modelo, sería una cosa así, tanto en todas las fachadas del edificio como en la cubierta. Sino que es que además se va a reducir el importe que tú vas a tener que pagar. A finales de 2015, la Comisión Europea eligió el proyecto Smart City Coronación como un ejemplo de implementación de medidas conducentes a ciudades neutras en carbón. Actualmente, de las más de 300 viviendas que tenemos adheridas al proyecto, se han rehabilitado casi el 50% de ellas y, según lo que nos transmiten los vecinos, la mejora del confort también es muy importante. No solo ya en invierno, en calefacción, sino que en verano se evitan sobrecalentamientos gracias al aislamiento de las fachadas y de las cubiertas. Creíamos firmemente en el tema, por eso nos metimos, somos de las primeras comunidades que nos metimos. El cambio es fundamental, sobre todo el tema de ruidos y un ahorro, pues yo diría que igual casi del 40% igual al 60% en ahorro energético. Y fue por una serie de circunstancias que al hacer la IT del edificio, cuando vimos el coste que nos suponía con respecto al Smart City, ya con eso fue suficiente para convencer al resto de la comunidad para sumarnos al proyecto. Para acometer la rehabilitación de las viviendas, en este proyecto estamos utilizando un modelo innovador que agiliza los trámites y libera a los propietarios y propietarias de viviendas de las gestiones. Así, Visesa, como promotora pública de vivienda de Gobierno Vasco, actúa como gestor promotor de la actuación en representación de las comunidades de propietarios y propietarias. Visesa contrata, gestiona, supervisa y financia tanto el diseño correcto como la ejecución de las obras, entregando el producto final llave en mano a las personas propietarias de las viviendas y cobrándoles la diferencia entre el costo de ejecución menos las subvenciones asignadas. Este modelo innovador de gestión ha sido muy valorado por la Comisión Europea por su potencial replicabilidad en otros barrios, tanto de Vitoria como de otras ciudades. Con las comunidades hemos desarrollado un proceso participativo en el que los y las vecinas han podido decidir qué actuación querían hacer para su edificio. Así han podido elegir si querían un sistema SATE o si querían fachada ventilada. E incluso han tenido distintas propuestas en colores y acabados para su edificio. Además, han podido elegir si querían sustituir sus antiguas ventanas o colocar dobles ventanas y cierre de miradores. También se han incluido en las obras de rehabilitación algunos trabajos que tenían que hacer por requerimiento de la inspección técnica de los edificios. En algunos casos han hecho en paralelo el proyecto de ascensor y cota cero. Pero nos han escuchado en Visesa, nos han hecho caso, ha habido reuniones mensuales también pues para ver un poco cómo iba el tema y eso es muy importante, muy, muy importante. Pues hemos mejorado bastante el edificio, ¿sí? De ver un barrio que es un barrio antiguo de la ciudad de Vitoria, verlo pues más renovado, ¿no? O sea, los edificios ya, simplemente con ver los edificios ya que están rehabilitados, también nos han dicho que el ayuntamiento va a peatonalizar zonas, que va a hacer una serie de mejoras dentro del barrio, que es muy importante. Considero que va a mejorar mucho el barrio con esta reforma. Se van a realizar peatonalizaciones una vez que termine lo de la red de calor, con lo cual supongo que será un barrio más agradable y transitable para todo el mundo. Bueno, el cambio es evidente ahora con las rehabilitaciones de fachadas y las obras de la red de calor que estamos viendo, pero va a ser todavía más cuando esta red de calor esté finalizada y el año que viene se comience la peatonalización de la calle Aldave y otras actuaciones a nivel del barrio. El proyecto Smart City Coronación ha sido posible gracias a la colaboración interinstitucional, de manera que se han podido conseguir ayudas tanto europeas como autonómicas y como locales. Por otro lado, creo que es un proyecto que va a ser un referente para que se animen otros propietarios y propietarias de viviendas, tanto de este barrio como de otros, de cara a rehabilitar sus viviendas y mejorar así nuestra ciudad.